Es un gran momento para la pareja encantadora que acaba de tener un bebé. En sus venas corre la sangre real, la misma desde antes de 1066. ¿Sirven para la radio? No hay muchos hombres de 90 años de los que se pueda decir que tienen estilo. El tiempo no lo ha cambiado, ni tampoco la edad. Como mucho, se ha convertido en lo que llamamos aquí un viejo gruñón. Carlos creció queriendo siempre complacer a su padre. Lo habían enviado a una escuela en Escocia que odiaba. Se sentía solo y fue acosado. El príncipe Carlos concedió varias entrevistas, pero nunca antes lo habíamos oído hablar. Está usted muy bien informado. Cambió su imagen de la noche a la mañana, de un chico inseguro con orejas grandes a un personaje propio, encantador y caprichoso. Estuvo soltero durante mucho tiempo y parecía no poder sentar cabeza. De repente, una hermosa joven entró en su vida. Cuando se le preguntó a Diana si estaba enamorada de Carlos, ella dijo, por supuesto, y él, lo que sea que quiera decir enamorado. La edición de hoy en The Sun dedica sus primeras páginas a una historia sobre el supuesto romance del príncipe con su compañera de estudios. El príncipe Harry se parece más a su madre. Será el miembro más popular de la familia real en este momento porque la gente lo aprecia. No creo que exista todavía la vida privada. No me voy a sentar aquí, cuando todo el mundo sabe sobre Twitter e Internet y cosas así. La gente los considera parte de la cultura celebrity, pero ellos mismos se consideran parte de la historia. El príncipe Felipe es el jefe de la familia real y patriarca de los príncipes. Conocido como un militar serio, duro y brusco, en ocasiones traspasa la línea de la corrección política con ambos pies. Su ascenso desde un entorno titulado, pero sin privilegios, hasta convertirse en el mayor partidario del monarca con el reinado más largo de la historia británica, parece sacado de un cuento, solo que la historia del príncipe Felipe pasó de verdad. Nació en la mesa de una cocina en Corfú. Fue evacuado en una caja de naranjas a bordo de un destructor británico. En la década de 1920, el príncipe Felipe vivió en el exilio con sus padres en París. Luego, a finales de esta, sus padres se separaron. Su madre sufrió una crisis nerviosa y acabó en un asilo en Suiza. Su padre flotó hasta el sur de Francia, donde acabó viviendo en un barco con su novia. Tras su estancia en Gordonstoun, donde se especializó en náutica, el príncipe Felipe se fue en 1939 para unirse a la Marina Real como cadete. Era increíblemente guapo. Siempre mantuvo un perfil muy atlético, como un joven dios griego. No era como los demás chicos que rodeaban a la entonces princesa Isabel. Su primer encuentro fue cuando el rey Jorge VI llevó a su esposa y sus hijas, Isabel y Margarita Rosa, a ver a los marineros en Dartmouth. El príncipe Felipe, por ser su primo, se encargó de cuidar de ellas. Conoció al príncipe Felipe en 1939, cuando este era un apuesto cadete naval en Dartmouth. Lo había visto antes en las reuniones familiares, pero esta fue la ocasión en la que, según ella misma cuenta, se encendió la llama. Muy apuesto y muy guapo. Para ella fue un hombre maravilloso, como bien pudo pensar una niña de 13 años de un príncipe con un aspecto así. Jamás volvió a sentir tal afecto por ningún hombre. Tras terminar su formación en la Marina, se unió al acorazado Ramillies como guardamarina durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, se dice que la princesa Isabel guardaba una fotografía suya en su escritorio durante toda la guerra. El príncipe Felipe tuvo una brillante carrera uniéndose al acorazado Valiant en Alejandría en enero de 1941.
Después de su ascenso a subteniente, fue designado para el buque destructor Wallace, con base en Rusaif, para las tareas de escolta de convoyes. Con tan solo 21 años de edad, fue nombrado segundo al mando del Wallace. El Wallace participó en la invasión aliada de Italia, con el desembarco en Sicilia en julio de 1943. El príncipe Felipe era un macho alfa, bastante controlador y directo. No creo que la princesa Isabel conociera a un hombre así en su vida. Estaba acostumbrada a dar órdenes y a un trato muy formal. De repente viene uno y le dice qué hacer, conduce rápido, hace todo tipo de cosas. Era tan masculino que ella no pudo sino enamorarse de él. No hubo otro personaje de verdad, solo duques ingleses bastante mediocres y unos extranjeros aún más mediocres o inapropiados porque habían luchado con los alemanes en la guerra. El príncipe Felipe tenía la inestimable ventaja de haber luchado de nuestro lado en la marina y, por tanto, no hubo fricción. Ante los crecientes preparativos para la boda real, llegan estas notables fotografías de la familia real, acompañada por el teniente Felipe Mountbatten. La gente en la corte no estaba segura de este hombre. La princesa Isabel lo tenía todo: buena presencia, educación, modales. Pero de Felipe no se sabía mucho. ¿Quién era? ¿Dónde estaban sus padres? Siempre me decía que era paneuropeo. Yo no sé qué era. Aunque nació en Grecia, no tenía sangre griega. La gente pensó que el matrimonio de Isabel y Felipe era un verdadero cuento de hadas. Cientos de miles de personas se reunieron ante las puertas del palacio porque era el único buen acontecimiento que ponía fin a lo que había sido una década terrible. El homenaje y el regocijo, al lado de un espectáculo resplandeciente, marcan la mayor ocasión real de Gran Bretaña desde la coronación. La boda real fue vista como una especie de nueva era isabelina. El país estaba por los suelos. Todo fue muy austero justo después de la guerra. Y de repente aparece esta hermosa novia con un apuesto oficial naval, que juntos iban a levantar el país de su estado decaído hacia un futuro brillante. Dado el contexto, su boda fue realmente un cuento de hadas. Al poco tiempo, las esperanzas se cumplieron y los novios salieron al balcón del palacio. A la hora de la boda, las hermanas de Felipe no fueron invitadas porque eran alemanas que vivían en Alemania con maridos alemanes, uno de los cuales todavía tuvo que desnazificarse. El procedimiento fue delicado. El público británico recibió al matrimonio del príncipe Felipe con la futura reina como un alivio en una época de austeridad y trauma. Paradójicamente, hubo más racionamiento después de que terminó la guerra que durante ella. Así, la joven princesa tuvo que racionar cupones para poder permitirse un encaje en su vestido de novia. Hubo este romance maravilloso de un apuesto oficial y la chica de al lado que luego sería nuestra reina. Es extraño que ahora se le pinte como un viejo cascarrabias y un derechista, dado que, cuando pisó por primera vez este mundillo, se le consideraba un izquierdista peligroso. Había mucha gente en la sociedad inglesa, sobre todo los cortesanos, que no estaban seguros de quién era este hombre.
El ascenso del príncipe Felipe en la Marina continuó cuando fue nombrado comandante en 1952. Después del matrimonio, Felipe insistió en seguir su carrera naval. La familia real estuvo de acuerdo, por lo que se fue a Malta, donde la Armada Británica todavía tenía un gran contingente en aquellos días. Le dieron su propio barco. Ella fue allí, no como una princesa, sino como la esposa del capitán, y por primera vez y única vez en su vida condujo un coche. Iba a las peluquerías, se la veía con amigos tomando café. Tenía algo parecido a una vida normal y había sido su deseo y esperanza que eso pudiera seguir así durante varios años. Era obvio que quería divertirse, no tenía restricciones. Podría moverse sola en Malta. Oficialmente ella era la jefa, pero en la vida privada era Philip quien dirigía el cotarro. Parecía darle órdenes la mayor parte del tiempo, e incluso le he oído insultarla. La inesperada muerte del rey cambió todo, no solo para Isabel, sino también para Felipe. Como pareja, habían disfrutado de una vida feliz en Malta, donde entonces tenía su base el duque como oficial de la Marina. Su primera gira juntos se detuvo abruptamente cuando les llegó la noticia de la muerte del rey. Fue en Kenia donde Felipe informó a la princesa, y ella quedó devastada. La gente se inclinaba ante ella, siendo ella la nueva reina, pero para ambos esto puso fin a lo que había sido un matrimonio lo más normal posible para una pareja real. El príncipe Felipe es un militar puro y duro. Si no se hubiera casado con la reina, habría sido un oficial naval de gran éxito y habría alcanzado el rango de almirante. De repente, la reina lo eclipsó. Y dada la dinámica de su relación, fue algo difícil de manejar. Pudo haber tenido una muy buena carrera naval. Sirvió con distinción en la Segunda Guerra, primero en el Mediterráneo. La prematura muerte del padre de la reina, Jorge VI, obligó a Felipe a colgar su uniforme y a quedarse dos pasos detrás de la reina. Cualquiera que haya conocido a Felipe entenderá que le gusta ganarse todo lo que hace. No le agradaba la idea de ser nombrado almirante, mariscal de campo y mariscal de la Fuerza Aérea sin haber hecho nada para ganárselo. Cuando el príncipe Felipe emprendió su viaje en solitario por Gran Bretaña, su matrimonio aún era joven, y la gente decía, ¿tendrán problemas de casados? Siempre ha habido rumores sobre el príncipe Felipe y las chicas. Recuerdo que Felipe una vez me dijo, si tuviera tantos hijos como se supone que he tenido, no me habría dejado tiempo para nada más. Lo que ocurre con la reina y Felipe es que se complementan. Es decir, ella encontró a alguien digno de su rango. Fui al teatro con ellos una noche y me senté en el palco real. Llegó el entreacto y estuve en la sala con el duque. Miraba hacia la reina que estaba rodeada de gente que la recibía, le hacía reverencias y le estrechaba la mano, mientras él se apoyaba contra la pared con una bebida. Cuando sus miradas se cruzaron a lo lejos, ella le sonrió mientras que él levantó su copa y brindó por ella. Debo confesar, señor alcalde, que fue un poco sorprendente saber que llevábamos 25 años casados. Ninguno de nosotros es muy dado a mirar atrás. Y los años pasan rápido. Siempre dijo que su trabajo principal era hacer posible que su esposa reinara. Una de las formas en la que apoya es gestionando las propiedades reales en su nombre. Ha sido muy activo en lugares como Windsor, Sandringham, Balmoral. La reina considera que es su deber caminar al ritmo de la persona más lenta del país, para que nadie en el país se sienta abandonado. Tenemos, pues, al duque de Edimburgo empujando, luchando, intentando hacer esto o aquello,
y luego está la reina, avanzando despacio con calma y firmeza. La reina es la jefa de Estado, pero el príncipe Felipe es el jefe de la familia, por lo que la gente tiene que responder ante él. Tenemos la suerte de crecer en familias felices y unidas. Hemos sido afortunados con nuestros hijos. El príncipe Felipe siempre tuvo una educación y una infancia extrañas. No tenía ningún modelo a seguir en lo que a paternidad se refiere. Más tarde, esto se convirtió en una desventaja a la hora de criar al príncipe Carlos y a los demás hijos de la realeza. Al duque le costó conectar con su hijo. Tuvo una relación muy difícil con Carlos. No se hablaban como un padre y un hijo normales. Tuvo que ser difícil crecer con un padre así. No hay duda de su relación con sus nietos Harry y Guillermo, los que lo encuentran servicial y cariñoso. Pero esta no es la impresión que tienen de él sus propios hijos. Tal vez siempre encontró a Carlos un poco exasperante, y el hecho de que no pudiera sacar más provecho de su matrimonio con la princesa Diana fue al menos tanto culpa de su hijo como de su nuera. La propia reina será la primera en admitir que el príncipe Felipe no es alguien que se anda con rodeos. Tiene una opinión sobre todo y no le importa expresarla. Ese es su estilo. No tolera conversaciones triviales o gente tonta. Le gusta la ciencia y tener conversaciones profundas. Siempre me ha parecido divertido. Lo he conocido en varias ocasiones. Lo encontré bastante comprensivo y erudito, un tipo muy listo. Está interesado en nuevas tecnologías y nuevas ideas. ¿Sirven para la radio? Es gracioso. Muy franco también. No tiene pelos en la lengua. Al ser príncipe, te sientes obligado de alguna manera a romper el hielo. Lleva 60 años estrechando manos y tratando de hacer reír a la gente. Y lo hace todo con un buen sentido del humor. Pero de vez en cuando algo sale mal. En la estación de trenes se topó con alguien y le dijo, ¿de dónde es usted? Y él respondió, Swansea, señor. Y Felipe dijo, está muy lejos de casa. Al día siguiente, en el titular del periódico local ponía, el príncipe Felipe y el galés Salt. Le dijo a un chef que estaba recogiendo un premio que estaba a la altura. Y ese chef era muy alto. Pero el hombre no se ofendió, sino que le hizo gracia. El príncipe Felipe recibe un trato injusto por la forma en que se expresa. Se le ve como un personaje brusco que hace comentarios inapropiados. Este esquema no es una cura, sino un preventivo. Si vemos a un hincha, alguien tendrá que intentar curarlo. El propósito es tratar de capturar a estas personas mientras siguen moderadamente civilizadas y no dejar que caigan más lejos. Desde el punto de vista del duque, él solo dice lo que piensan los demás, como su comentario a los aborígenes. ¿Aún se tiran lanzas entre ustedes? Podría ser una pregunta que otros querrían haber hecho. Con frecuencia me acusan de meterme en asuntos que no me conciernen. Me dicen que no debo tomar partido. A diferencia de mi cuñado, yo ni siquiera estoy en el censo electoral. Para utilizar palabras actualmente aceptadas por la prensa, no debo ser polémico. Es terriblemente fácil para los periodistas aferrarse a un supuesto fallo. Creo que ha sido tratado bastante injustamente. He hablado mucho con él de sus meteduras de pata y le resulta triste informarse de ellas. Según dice, a veces suspira cuando viaja al extranjero y descubre que habrá periodistas, porque sabe que lo único que esperan es otro error. La mayoría de nosotros sentimos una gran simpatía por aquellos de ustedes que están tratando de hacer lo mejor que pueden para hacer la vida civilizada y tolerable para los lugareños.
Es un oficial militar sencillo y anticuado que no tolera gente tonta. A veces sufre fiebre aftosa y hace comentarios que tal vez no debería. Es inútil que la gente bien intencionada se retuerza las manos en una conferencia y señale los peligros de la contaminación o la destrucción del país si nadie está dispuesto o es capaz de tomar acción alguna. Pero la verdad es que él viene de una época diferente. Es un hombre de su generación que dice lo que piensa y a veces a la gente no le gusta. Los discursos apasionados significan poco a menos que vayan seguidos de una acción política drástica. El tiempo se agota rápidamente y queda por ver si quienes ocupan la autoridad política pueden asumir sus responsabilidades a tiempo y actuar con suficiente brío para aliviar una situación que se vuelve más grave cada día. El tiempo no lo ha cambiado, ni tampoco la edad. Como mucho, se ha convertido en lo que llamamos aquí un viejo gruñón. A pesar de su avanzada edad, el príncipe Felipe todavía es conocido por su incansable trabajo para apoyar a la reina y su actitud juvenil, que le permite salvar la distancia de varias generaciones. ¿Cómo resumiría a los jóvenes de hoy en día? ¿Son entusiasmados, perezosos, inquisitivos? Son un poco de todo. Prefiero no generalizar sobre los jóvenes. Es muy peligroso. No tiene sentido decir que hoy en día están menos dispuestos a correr riesgos. No me gusta generalizar sobre los jóvenes porque puedes encontrar a alguien que sea la excepción o a todo un grupo de ellos. Cuando aparece un grupo de jóvenes que son bebedores compulsivos, todos dicen, los jóvenes hoy en día, todos se han convertido en bebedores compulsivos. Pero no es así. Es ese grupo que fueron rockeros y demás. Tú podrías ser uno. Son generaciones que vienen y se van. ¿Me parezco a uno? Nunca se sabe. La gente se vuelve bastante culta al crecer. Lo interesante de la reina y el duque es que son muy coherentes. Lo que ves es lo que tienes, no tienen fachadas. Para la propia reina, si consideramos que está rodeada de muchos lacayos y mucha gente sumisa, tener un hombre en su vida que le diga lo que piensa debe de suponer un cambio refrescante. ¿Y qué piensa el príncipe Felipe sobre su familia y medio siglo de matrimonio? Ha sido un desafío, pero a base de pruebas y experiencia, hemos logrado una división sensata del trabajo y un buen equilibrio entre nuestros intereses individuales y conjuntos. Después de 50 años de convivencia, encuentro que existe una gran tentación de dar consejos. El problema es que no hay dos matrimonios iguales. La principal lección que hemos aprendido es que la tolerancia es el ingrediente esencial de cualquier matrimonio feliz. Puede que no sea tan importante cuando las cosas van bien, pero es vital cuando estas cosas se tuercen. Se han documentado disputas entre la reina y el príncipe Felipe. Una vez le dijo que conducía mal y que debería salir del coche y seguir a pie. Han tenido el tipo de peleas que uno esperaría después de 60 años de matrimonio en cualquier pareja. Me temo que con demasiada frecuencia el príncipe Felipe ha tenido que oírme hablar. Es alguien a quien no le gustan mucho los elogios. No obstante, ha sido mi fuente de fortaleza y apoyo durante todos estos años. A pesar de las predicciones de muchos, la monarquía parece ser más fuerte que nunca. Y eso tiene mucho que ver con el príncipe Felipe. Sin él, tal vez, la institución habría fracasado por completo. El príncipe de Gales es el heredero natural al trono, el primero en la fila para convertirse en rey, aunque es probable que esté entre los príncipes de mayor edad en hacerse rey. Si la reina vive tanto como su madre, el príncipe Carlos no subirá al trono hasta los 77 años. Es un lunes por la mañana extraordinario y la nación se prepara para celebrar.
El príncipe Carlos nació en el Palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948. Se lo quitaron cuando tenía solo 10 días porque su madre desarrolló sarampión después de dar a luz. Ese periodo crucial de vinculación entre madre e hijo, ellos no lo tenían. Tras la sucesión al trono de la reina Isabel en 1952, se volvió heredero natural y duque de Cornualles. Lo cuidaban las niñeras, una de las cuales aterrorizaba a la reina. Se llamaba Helen Lightbody. Era todo un personaje. Ese fue otro factor que mantuvo a la reina alejada de Carlos. Carlos creció vinculándose mucho más estrechamente con su abuela, la reina madre, que con su madre. Ella era la abuela más mágica que uno pudo tener, y yo la tenía total devoción. Consignado al cuidado de su niñera, se volvió más introspectivo y le dio la bienvenida a su madre con un apretón de manos en lugar de un abrazo. Cuando la reina regresó de su larga gira, se bajó del tren en la estación de Paddington y su hijo, que se moría por verla, se acercó a ella. Ella no lo besó ni lo abrazó, sino que le estrechó la mano. ¿Qué dice eso? Pues, ¿dónde está mi mamá? Carlos creció queriendo siempre complacer a su padre, buscando su aprobación, pero nunca logró obtenerla. Al duque le costó conectar con su hijo. Él no entendió. No creía que los niños deberían llorar. Siempre se mostró rígido y en control de sus emociones, pero Carlos no. En 1958, se convirtió en el primer príncipe de Gales desde 1936, después de la abdicación del rey Eduardo VIII, para casarse con Wallace Simpson. Jeff Shirley reporta desde Gordonstown al llegar el príncipe Carlos con su padre. Lo habían enviado a una escuela en Escocia que odiaba. Se sentía solo y fue acosado. Habría sido mucho más feliz en un lugar como Eton, donde habría estado cerca de su familia y de su abuela. Lo pasó muy mal, a kilómetros de todo lo que le era familiar. La prensa, en general, no sabía dónde estaba Gordonstown, y en sus mentes habría tenido que trepar montañas de brezo para encontrar este lugar. Si vas a enviar a alguien como el príncipe Carlos a Gordonstown, eso tendrá un impacto en él, mientras que el príncipe Felipe amaba cada minuto de la forma espartana en que este sistema y su filosofía eran concebidas. Carlos creció como un niño muy inseguro, que se convirtió en un hombre inseguro. No tiene mucha confianza. Y Lord Mountbatten, que era el tío de la reina, reconoció que Carlos estaba un poco a la deriva cuando era adolescente. No era un niño feliz, y Mountbatten lo tomó bajo su protección y comenzó a prepararlo para el futuro, a darle algo de confianza y a hacerlo sentir valorado. El príncipe Carlos dio bastantes entrevistas, pero nunca lo habíamos escuchado hablar antes. Mostró un humor atractivo, bastante seco, y creo que cambió su imagen de la noche a la mañana. De un chico inseguro con orejas grandes y manos a la espalda tratando de imitar a su padre, a un personaje propio, encantador y caprichoso. Creo que sí, ahora sí, ahí viene, qué ilusión. Jamás había visto algo parecido. Tengo uno bastante grande aquí, muy grande. Carlos se presenta para ser investido con el nombre, estilo, dignidad y honor del príncipe de Gales, conde de Chester. La espada para su condado. La investidura del príncipe Carlos fue una ocasión de estado ante el pueblo galés en el castillo de Kenaven, el 1 de julio de 1969.
Yo, Carlos, príncipe de Gales, me convierto en tu señor, hombre de vida, integridad y adoración terrenal, y en fe y verdad te prometo vivir y morir contra todo tipo de personas. Quedan completos los actos de investidura, homenaje y fidelidad. A pesar de ser criticado por los elementos radicales y anarquistas de los años 60, Carlos pasó muchos meses en Gales, tratando de ganarse a sus críticos. No hace mucho lo detuvo en la calle un grupo de estudiantes anarquistas quienes dijeron: «El rico duque debería regalar todas sus tierras y su dinero». Está usted muy bien informado. ¿Cómo reaccionó? Intento verlo con cierta simpatía. Creo que está mal decir simplemente: «Se equivocan y no voy a escucharles». Intento entender a qué se refieren y por qué. Durante la década de 1970, se hizo conocido como un playboy por sus relaciones con mujeres hermosas y su fácil encanto con las estrellas de la música y el cine. El príncipe Carlos era visto como un hombre de acción que salía con novias preciosas. Estuvo soltero durante mucho tiempo y parecía no poder sentar cabeza, atrayendo titulares poco deseados. ¿Era un príncipe playboy? ¿No fue capaz de tomar decisiones? ¿No pudo conectarse? Siempre hubo una gran fascinación por las novias del príncipe Carlos. Cada vez que el príncipe salía con alguien, la prensa gritaba: «Se va a casar con ella». Todo el mundo sabía que ella sería princesa de Gales y algún día reina, si él decidía casarse con una de estas jóvenes. La obsesión con las novias del príncipe Carlos se convirtió en un frenesí cuando una chica tranquila y recatada llamada Diana Spencer entró en escena en 1980. Tengo edad suficiente para recordar haber trabajado en un periódico y haber ido una noche a un teatro donde el príncipe Carlos había llevado a una joven. De repente, una hermosa joven entró en su vida y mejoró enormemente su imagen. Todos adoraban a Diana nada más conocerla. Cuando fue a Balmoral, la reina y el duque de Edimburgo estaban allí, tanto como muchos miembros de la familia y amigos. Y todos pensaron que Diana era una chica fantástica. Aunque tenía conexiones reales en su familia, no era el tipo habitual de novia con las que el príncipe Carlos solía salir. Su matrimonio tuvo una dinámica extraña. Surgió gracias al poder de las abuelas. La reina madre y Lady Fermoy, abuela de Diana, se reunieron y acordaron que quienquiera que se casara con Carlos tendría que ser virgen. Lady Fermoy le aseguró a la reina madre que Diana era virgen, por lo que la reina madre dijo: «Entonces es la indicada». El problema para Diana, y de lo que luego se hizo víctima, fue un túnel del tiempo. A todos nos gusta la idea de que la familia real sea como todos los demás. Pero si se parecen a los demás, ¿qué tienen de especial? En la década de 1970, cuando Diana apareció en escena, a la mayoría de la gente no le importaba si la novia que caminaba hacia el altar era virgen o no. Pero cuando se trataba de la familia real, todavía se esperaba aquella vieja tradición. Ella era virgen. Esto la convirtió en una candidata importante. Después de su romance de cuento de hadas, el príncipe Felipe de Gales se casó con Lady Diana Spencer el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo. Diana se convirtió en Su Alteza Real, la Princesa de Gales. Tanto la reina como el duque estaban encantados ante la perspectiva de que Diana se casara con el príncipe Carlos. Era una joven hermosa, encantadora e inocente y tenían grandes esperanzas hacia su relación. La entrevista de compromiso fue muy mal. Cuando se preguntó si Diana estaba enamorada de Carlos, ella dijo: «Por supuesto». Y él respondió: «Lo que sea que quiere decir enamorado». Me sorprende que haya podido aguantarme siendo tan enamorada. Por supuesto. Lo que sea que quiera decir enamorado.
Debe haberle dolido cuando dijo eso porque, ¿qué habrían dicho nuestras esposas al oírnos decir ante todo el mundo, el día de nuestro compromiso, lo que sea que quiera decir enamorado? Le estaba enviando un mensaje a Camila, pero para ella fue un callejón sin salida. Cuando conoció al príncipe Carlos, se enamoró, se acostaron juntos, lo que la descartó como futura reina. El príncipe Carlos y Diana, princesa de Gales, tuvieron dos hijos, Guillermo, nacido el 21 de junio de 1982, y Harry, nacido el 15 de septiembre de 1984. Las grietas en la relación de Carlos y Diana comenzaron a aparecer a finales de los años 80. Estaba preocupada por su infancia. En aquel momento, Carlos no sabía cuál era el problema. Vivía en un mundo romántico. Leía novelas románticas y tuvo que pensar que la vida real sería como algo sacado de uno de estos cuentos, sin tener un sistema de apoyo ni una familia cerca suya. Eso es lo que salió mal con Diana. Nadie te dice nada. Uno de los éxitos sorprendentes que el príncipe Felipe ha logrado es que instintivamente sabía cómo comportarse. A otros intrusos no se les informa, y creo que esa fue, al fin y al cabo, la gran tragedia de la princesa Diana. Carlos simplemente no sabía qué hacer, cómo ayudar. Pensó que era su culpa. Renunció a los amigos que Diana decía que no le agradaban. Se deshizo del personal que no le agradaba e hizo todo lo posible por hacerla feliz. Él no podía hacerla feliz porque nada podía hacerla feliz. Se alimentaba de la adoración de los desconocidos. Y esto causó un gran problema con Carlos, porque en lugar de apoyarlo, lo eclipsaba. Daba discursos y la prensa los pasaba por alto, hablando del peinado o de la ropa de Diana, y de si estaba embarazada de nuevo. Para Carlos fue muy frustrante. La reina estaba angustiada por lo que estaba sucediendo en el matrimonio de Carlos y Diana por varias razones, pero sobre todo por la felicidad de la pareja y su capacidad de ser padres de Guillermo y Harry, a quienes ella amaba como solo una abuela puede amar, pero también siendo ellos el futuro de la familia real. La reina es muy consciente de las tendencias actuales. Vive en el mundo como el resto de nosotros. No está ningún castillo lejos de todo. Sabía que si Diana era infeliz, el matrimonio no tendría futuro. Nadie puede ver a la reina sin cita, pero Diana solía esperar en el vestíbulo hasta que el último visitante se había ido, y luego entraba llorando. Todo el mundo me odia. Odio a mi madre. Odio a mi hermana. Odio a mi marido. Y la reina, que no estaba acostumbrada a este tipo de confrontación moral, no sabía cómo manejar a Diana. Sería un gran error pensar que culpó a Diana por lo que salió mal. En todo caso, ella y su marido echaron más culpa al príncipe Carlos, y el príncipe Carlos, por supuesto, como ahora sabemos, ya estaba comprometido emocionalmente con otra mujer. El príncipe de Gales y Camila Parker Bowles se ven juntos en público con bastante claridad. Carlos y Diana y Camila y Fergie y Andrew. Es interminable cómo se comportan los miembros de la realeza a la hora de irse a la cama, y eso crea problemas. Cuando Jonathan Dimbleby lo entrevistó y le preguntó si había cometido adulterio, él dijo la verdad. Sí, pero solo cuando el matrimonio se había roto irremediablemente. Por alguna extraña razón, el público británico decide no creerle, sino creer la versión de Diana de que Camila siempre estuvo ahí, que no había ninguna posibilidad de que eso fuera a funcionar. He llegado a la conclusión de que hubiera sido más fácil tener dos esposas. En ese momento, todo el mundo decía cosas como buena suerte.
espero que te vaya bien. Y qué suerte tienes de estar comprometido con una dama tan encantadora. Pero Dios mío, tuve la suerte de casarme con ella y tuvimos muchos, muchos errores. Hay que ver lo que hacen las mujeres detrás de tu espalda. Iban de mal en peor. La primera impresión que tuve de que el matrimonio había salido mal fue que una doncella de palacio, una tal Michelle Rose, fue a su habitación en Balmoral una mañana para limpiarla y vio que todo estaba destrozado. Carlos había dormido en el suelo del camerino. Fue obvio que, bueno, todas las parejas tienen peleas, pero la suya nunca terminaba. Mucho antes de la ruptura del matrimonio, hubo rumores. Recuerdo que un asesor real de alto rango me habló un poco sobre esto. Y no fue hasta que un escritor y la princesa se reunieron y ella decidió que su historia saliera a la luz cuando todo explotó. Escribí un libro, Carlos, víctima o villano, que causó un gran revuelo. Me propuse descubrir si él nunca había dejado de amar a Camila y se había usado y abusado de Diana. La conclusión a la que llegué fue que no había ningún villano. Todos fueron víctimas. No fue culpa de Carlos. Era un individuo necesitado. Ella era una persona necesitada y no podían ayudarse el uno al otro. Deseo informar a la Cámara que el Palacio de Buckingham acaba de emitir el siguiente comunicado. Se anuncia con pesar que el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Las altezas reales no tienen planes de divorciarse y sus posiciones constitucionales no se ven afectadas. Esta decisión se ha tomado de manera amistosa y ambos seguirán participando plenamente en la educación de sus hijos. Diana siguió viviendo en el Palacio de Kensington criando a Guillermo y a Harry, pero su estilo de vida y elección de socios comenzaba a desestabilizar no solo a la familia, sino también a la monarquía. Sabíamos que estaba saliendo con Dodi Fayette, hijo de Mohamed Fayette, el dueño de Harrods, y mucha gente pensó que era una relación extraña. Se fue con los niños a vivir con los Fayette en el sur de Francia. Fue fotografiada retozando con Dodi. A los chicos les incomodaba. Hubo mucha publicidad. Regresaron a Inglaterra, volaron a Escocia, se reunieron con su padre y comenzaron las vacaciones familiares. Estaba durmiendo en la cama cuando sonó el teléfono y uno de mis jefes dijo: «Hubo un accidente en París. Dodi Fayette está muerto y puede que la princesa también». Me levanté, me vestí, fui directamente al estudio en medio de la noche y creo no salir de él toda la semana. Al principio, los equipos de ambulancia lograron mantener a la princesa con vida, pero su corazón había dejado de latir cuando ingresó en el hospital. Los cirujanos lucharon durante 2 horas para restablecer su ritmo. A las 3 de la madrugada, hora de Londres, admitieron la derrota y anunciaron que Diana, princesa de Gales, había muerto. Era carga y responsabilidad de Carlos darles la noticia de que su madre había muerto a Guillermo y Harry, lo cual, creo, debe haber sido enormemente difícil. La semana posterior a la muerte de Diana fue una semana larga desde el punto de vista mediático. La reina estaba en Balmoral con su hijo Carlos y sus nietos Guillermo y Harry. Quería darles fuerzas para que pudieran venir a Londres y asistir al funeral extremadamente público de su madre. Lo único por lo que Diana será elogiada para siempre fue por brindarles a esos niños verdadero amor y seguridad en sus primeros años. El personal la adoraba mucho. A menudo llevaba a Guillermo y a Harry a la cocina a tomar té o comer palitos de pescado. Pero si los tomaban arriba, luego llevaba a ambos a la cocina para dar las gracias. Camila Parker Bowles tuvo una larga relación con el príncipe Carlos.
desde estar en el centro de una amarga disputa matrimonial hasta aumentar gradualmente su relación con Carlos después de la muerte de Diana. Su abuela fue una vez amante de un anterior príncipe de Gales. Cuando se conocieron, ella le dijo al príncipe Carlos: «Mi abuela se acostó con tu abuelo. ¿Qué te parece? ¿Y qué joven va a decir no a eso?». El príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles se casaron el 9 de abril de 2005. Siempre estuvo bastante tenso con Diana porque sabía que siempre habría otra pelea a la vuelta de la esquina. Otro momento intenso, otro drama. Pero con Camilla, ella entiende al hombre, habiendo sido su amante, habiendo sido el amor de su vida durante 50 y tantos años. Carlos ha logrado mucho en su vida. Nunca ha recibido ningún tipo de mensaje de felicitación por parte de sus padres. La reina cree que Carlos es demasiado grandioso para el resto de la familia. La forma en que interviene, hablando con los ministros del gobierno, su adhesión a causas bastante controvertidas, es peligroso para la monarquía. Al príncipe Carlos no le ha resultado fácil cerrar la brecha entre la rígida visión de la virilidad del príncipe Felipe y su propia perspectiva más sensible. A medida que se acerca a los 70, el príncipe Carlos aún conserva su deseo de afirmar su individualidad. Me alegra saber que comparto mi cumpleaños con una galleta. Realmente se preocupa por el país y su gente. Por ejemplo, la guerra del Golfo, Afganistán. Por eso siempre van y visitan tropas. Cuando era corresponsal real, nunca hubo ninguna duda de que él sabía cuál era mi trabajo. No siempre fue fácil tratar con el príncipe Carlos, pero he llegado a admirar el hecho de que tenemos un príncipe que no tiene miedo de decir lo que piensa. La reina no puede hacer eso. Sus opiniones tienen que ser cuidadosas y neutrales. Durante el siglo pasado, lo hemos convertido en un vertedero de basura. Los efluentes que vertemos en sus aguas suponen una amenaza para su delicado equilibrio ecológico. El príncipe Carlos sigue siendo un rey a la espera, listo para dejar su huella en la monarquía británica. Dudo que todavía esté dispuesto a hablar sobre las cosas. Sabe que el trabajo de ser monarca es seguir esa línea estrictamente neutral. Debido a la duración del reinado de la reina Isabel, es poco probable que el príncipe Carlos evoque el mismo sentimiento de anticipación que recibió a la joven reina en los albores de la segunda era isabelina. Ese honor recaerá en su hijo Guillermo. El príncipe Guillermo es el hijo mayor del príncipe de Gales y la fallecida princesa Diana de Gales. El 29 de abril de 2011, tras su matrimonio con Catherine Middleton, la reina le confirió el título de duque de Cambridge. El príncipe Guillermo nació a las 21:03 del 21 de junio de 1982 en el Hospital de Paddington, en Londres. El príncipe Carlos estaba muy emocionado. Recuerdo haber saltado la barrera para estrecharle la mano y felicitarle. ¿Puede contarnos cómo está la princesa? Está muy bien, gracias. ¿Y su hijo? Él también está en excelente forma, gracias a Dios, luciendo un poco más humano esta mañana. Después de asistir a la escuela de la señora Maynard, el duque se convirtió en alumno de la escuela Wetherby de Londres. Desde el 15 de enero de 1987 hasta el 5 de julio de 1990.
Desde muy temprana edad, Guillermo comenzó a darse cuenta de los desafíos que le esperaban. Un niño le dijo a Guillermo, ¿es cierto que conoces a la reina? Guillermo lo miró y dijo, ¿te refieres a la abuela? Recuerdo una foto que tengo de él. Está tratando de correr en el campo y su niñera lo agarra regañándolo. La cara de Guillermo se llena de lágrimas y recuerdo lo que pasó después. Corrió hacia su madre, ella lo sentó en su regazo y lo consoló. Guillermo y Harry crecieron en un hogar complicado. Adoraban absolutamente a su madre, recíprocamente, y a su padre también. El príncipe Carlos demostró ser un padre cariñoso, comprensivo y afectuoso, a quien los niños tenían mucho cariño. Si el príncipe Carlos hubiera hecho caso a la princesa Diana, habría visto que el carácter de sus hijos era diferente y requería diferentes tipos de actitudes hacia la forma en que deberían ser criados. Eso se reflejó en la forma en que crió, como padre, a Guillermo y Harry. Ella quería que sus hijos fueran criados de cierta manera y lo consiguió. Los llevaría a McDonald's, saldría con ellos a la calle para ver a las personas sin hogar y tratar de hacerles conscientes de ser especiales como príncipes, pero que también tenían que apreciar el otro lado de la vida. Lo único por lo que Diana será elogiada para siempre es por brindarles a esos niños verdadero amor y seguridad. Quería que se mezclaran con otros niños. Quería que se divirtieran y fueran libres. Guillermo se parece a su madre en muchos aspectos, pero su personaje es más Windsor que Spencer. Desde 1990, el duque asistió a la escuela Ladgrove y Berkshire durante 5 años hasta el 5 de julio de 1995. Con el tiempo, Guillermo comenzó a mostrar cada vez más el carácter tranquilo y tierno de su madre. Desde julio de 1990, asistió a Eton para estudiar geografía, biología e historia del arte. Para el joven príncipe, sería un año para olvidar. Se había acostumbrado a que su familia estuviera constantemente en el foco de los medios, solo que ahora aparecían en los titulares por las razones equivocadas. La familia real ha reflejado la vida familiar porque detrás de las puertas del palacio son una familia normal con problemas y emociones normales. De hecho, están bajo más presión que el resto de nosotros porque todos sus movimientos son examinados. Y si hay problemas en la relación, las cámaras están ahí para captarlo. Y eso pasó mucho, por supuesto, con el príncipe Carlos y Diana. Le pregunté al príncipe Felipe y me dijo, somos una familia, estas cosas pasan. Y lo afrontan como lo haría una familia. Su reacción es la de los padres de su generación. La princesa murió unas 4 horas después del terrible accidente. Carlos fue de madrugada y les contó la noticia. ¿Quién sabe qué pasó en esa habitación? Debe haber sido devastador. La presión pública para que la reina hiciera acto de presencia fue tal que ella y los niños salieron a las puertas de Balmoral. Y miraron todas las flores y homenajes a Diana que debieron ser devastadores para estos niños.
Recuerdo lo valiente que estaba Guillermo en los días posteriores, sus gestos conmovedores cuando iba a estrechar la mano a la gente, agradeciéndoles sus amables palabras. Se comportó de una manera muy valiente. Tenía una gracia y nobleza que les permitieron superar su propio trauma. El príncipe Guillermo tenía tan solo 15 años cuando Diana, princesa de Gales, murió en un accidente de coche en París el 31 de agosto de 1997. Junto con el príncipe Harry, caminó detrás del cortejo en el funeral de su madre, creando una de las imágenes más conmovedoras del siglo XX. Cada vez que veo una imagen de los príncipes detrás del ataúd de la princesa Diana, y creo que cuando cualquiera de nosotros ve esas imágenes, imagino que todos se sienten protectores y devastados por el nivel de su pérdida. Hubo un tiempo en el que Guillermo no tenía muchas ganas de caminar en la procesión porque pensaba que todo se había convertido en una travesura mediática. La noche anterior, el príncipe Felipe le dijo: «Cuando seas mayor, te arrepentirás. Además, yo estaré allí contigo». Eso es lo que se llama un abuelo empático. Lo hizo fenomenal, y hay un momento en el que los dos pasan debajo de una pared blanca pensando que las cámaras no les ven. El príncipe Felipe se inclina hacia él y le dice: «¿Cómo lo llevas?». Fue un comportamiento ejemplar por parte del abuelo dada la ocasión. Estaba afuera de la abadía de Westminster y reinaba un silencio total. Éramos miles de personas, pero solo se escuchaban los cascos de los caballos al pasar, el ataúd y sollozos de la gente. No llantos, sino sollozos. No poder volver a decir la palabra mamá nunca más en tu vida suena como una cosa insignificante. Sin embargo, para muchos no es una palabra, sino una llave que abre miles de recuerdos. Tan pronto como terminó el funeral, fueron a Highgrove con su padre. Allí nadie miraba la televisión, nadie leía periódicos. Simplemente hacían cosas con papá. De repente, el mundo pudo ver que en realidad amaban a su padre, lo cual siempre hicieron. Pero existió la sensación de que tal vez no era muy buen padre, pero él sí lo era. La sesión de fotos de este verano con los príncipes fue la primera en la casa de campo de la familia. Y los camarógrafos pudieron vislumbrar tan de cerca. El príncipe Carlos y el príncipe Harry esperaron afuera de la casa para ver al príncipe Guillermo llegar en un coche que le prestaron para recibir lecciones. Incluso la realeza debe usar placas con la letra L. Sus apariciones en la prensa, por ejemplo, conduciendo un coche por primera vez, parecen algo incómodas, como si todavía se le mirara con sospechas por haber acosado a la madre de sus hijos. La sesión de fotos en Highgrove está organizada sobre la base de que luego los príncipes se quedan solos para disfrutar del resto del verano. Mientras que Guillermo creció en la grandeza del Palacio de Kensington, la casa de la infancia de Kate fue esta semivictoriana en el pueblo de Bradfield Southam. Una rosa para el príncipe Guillermo esta noche, después de un día en el que ha capturado los corazones del pueblo escocés. El príncipe, una vez tímido ante los medios, se encontró en el centro de atención como nunca antes. «Las cosas que tienes que asumir hoy en día son realmente difíciles». «Lo son», dijo, presentándose en un nuevo centro de danza en Edimburgo. Antes, en Glasgow, el joven de 19 años fue recibido como una estrella pop cuando llegó a una de las urbanizaciones más desfavorecidas de la ciudad. Habiendo crecido rodeado de cámaras, el príncipe Guillermo estaba decidido a pasar sus años estudiantiles lejos de los focos, pero también de las trampas de la vida real. Real de nacimiento, pero con un toque común, cautivó a estos jubilados, diciéndoles que estaba deseando ir a la universidad. Cae bien y tiene una disposición muy alegre. Tras un año sabático en el que visitó Chile, Belice y países africanos, el príncipe Guillermo optó por estudiar en la Universidad de St. Andrews, en Escocia.
La antigua ciudad de St. Andrews, en la costa este, parecía una elección perfecta, pequeña, remota y con una comunidad estudiantil muy unida. También afirma ser la principal universidad casamentera de Gran Bretaña. Esta pequeña ciudad universitaria nunca había visto algo así. Al príncipe Guillermo lo saludaron como un héroe local cuando llegó con su padre. Incluso antes de asistir a una sola conferencia de su curso de Historia del Arte, el príncipe estudiante ya era una celebridad. Antes de venir a St. Andrews, Guillermo dijo que quería que lo trataran como a un alumno cualquiera. Pero como la mitad de la ciudad acudió a verlo, eso parece ser una perspectiva lejana para esta estrella en ascenso de la familia real. Hubo un pacto de caballeros entre el palacio y la prensa de que lo dejarían en paz para estudiar, sin la intrusión de los paparazzi. Cuando llegamos a este acuerdo, nunca pensé que se mantendría porque conozco a los medios británicos y no pueden evitarlo. Pero supongo que aún conservaban el recuerdo de Diana en sus mentes, de su trágico final y de la forma en que los paparazzi la habían perseguido. Y creo que no querían provocar otro caso Diana. Este acuerdo histórico entre el palacio y la prensa significó que Guillermo tendría la oportunidad de pasar sus años universitarios como un estudiante más, por muy famoso que fuera. En los años siguientes, no se descarriló. Creció, fue a la escuela, sacó buenas notas y encontró una chica atractiva en la facultad. Guillermo pasaría su primer año viviendo en la residencia de San Salvatore, conocida localmente como Sally's, y fue aquí donde él y Kate Middleton finalmente se conocieron. Durante su segundo año, Guillermo y Kate compartieron casa en una de las calles más exclusivas de St. Andrews, alquilando un piso en la última planta junto con dos amigos. Fue aquí donde floreció su romance, pero tuvo que pasar un año y medio hasta que la relación fuera revelada en la prensa, cuando la pareja fue fotografiada esquiando en los Alpes suizos. Aquí vemos al príncipe Guillermo disfrutando de las pistas alpinas con su padre, el príncipe de Gales, a la vista de los fotógrafos. A cambio, se esperaba que los paparazzi se retiraran, dejando a la realeza disfrutar el resto de sus vacaciones en privado. Es por eso que se dice que Guillermo está irritado y los funcionarios del palacio furiosos por el artículo que se publicó en The Sun. Irónicamente, esta disputa llega en un momento en que Guillermo parecía estar cada vez más cómodo con la prensa, bromeando con los fotógrafos, muchos de los cuales le llaman por su nombre de pila. ¿Saliste anoche, Will? Tal vez, sí. ¿Qué opinas? Algo decepcionado, pero ya veremos. Arthur Edwards, el veterano fotógrafo de The Sun, dice que el príncipe Guillermo no fue necesariamente una víctima involuntaria. The Sun dedica sus primeras páginas a una historia sobre el supuesto romance del príncipe con su compañera de estudios. La chica, de la que se dice ser la primera novia seria del príncipe, se llama Kate Middleton. Es compañera de piso del príncipe en St. Andrews. No hubo más duda después de eso porque todo el mundo vio la foto. Eran pareja. Will consigue a su chica, decía el titular, mientras que él ocultó esa verdad durante bastante tiempo. La vida de Kate iba a cambiar enormemente. Era una chica normal que asistía al Marlborough College. Sabíamos ya entonces que se iba a convertir en una de las mujeres más fotografiadas del mundo.
Tuvieron algunas rupturas en el camino, pero han sido una pareja muy sólida durante mucho tiempo, lo que contrasta con la que Carlos tuvo que soportar en términos de su relación con Diana. El príncipe Guillermo y su novia Kate Middleton se han separado. ITV News alega que fue una decisión mutua y aunque no es la primera vez que se separan, esta es la definitiva. En ese momento no estaba muy contenta, pero me hizo más fuerte. Uno descubre cosas sobre sí mismo. Valoré mucho ese tiempo, aunque no lo pensé en aquel momento. Estadio de Wembley, 1 de julio de 2007. En lo que habría sido el cumpleaños número 46 de la princesa Diana, Guillermo y Harry organizaron un concierto benéfico para su madre. Entre bastidores, los príncipes se codearon con la realeza del hip hop y el recién formado grupo Take That, pero crecían los rumores de otra reunión muy esperada. Hubo mucha especulación sobre si Kate y Guillermo volverían a estar juntos. Y el día antes del concierto le pregunté a Guillermo si invitaría a Kate. Muchos amigos míos van a asistir. ¿Y esta amiga en concreto? Vendrán muchos amigos, todos estarán allí y será una gran noche. Bien esquivado, Will. Muy diplomático. En lugar del romance relámpago de cuento de hadas del príncipe Carlos y Diana, el príncipe Guillermo disfrutó de una relación más convencional con Kate Middleton, antes de casarse con ella el 29 de abril de 2011. Allí estaba con su hermoso vestido, mostrando el anillo de Diana y, en general, disfrutando de cada minuto. Aunque había nervios, fue una ocasión muy feliz en sus vidas. Y fue la ocasión más feliz que jamás había visto Guillermo. Por primera vez desde 1660, un miembro de la familia real de los que están en la línea de sucesión al trono se casa con una plebeya. El príncipe Guillermo está ahora muy felizmente casado con una joven que parece absolutamente adecuada en todos los sentidos. Quiero decir, esta es la familia real. Es su propio cuento de hadas. Hay menos sensación del peso de la nobleza de Bourges. Lo que importa, creo, es que ella sea capaz de convertirse en reina. En Sandhurst se hizo un entrenamiento serio. Este es el príncipe en acción. El curso de 44 semanas es notoriamente agotador. Obviamente, Guillermo no se libró del trabajo pesado. El duque de Cambridge se unió a la Real Academia Militar como oficial cadete y fue comisionado como oficial del ejército frente a la reina en diciembre de 2006, uniéndose a la caballería real como segundo teniente. A diferencia de tantas generaciones más jóvenes que están en desacuerdo con sus padres y abuelos, hay un par de jóvenes que son claramente devotos, no solo de Carlos, sino de su abuela. No hay duda de que la reina y el príncipe Guillermo tienen una muy buena relación. Guillermo la admira. Cuando estaba en Eton, la escuela justo al lado del castillo de Windsor, iba regularmente a tomar el té con su abuela. Ella, por su parte, le iría desvelando los aspectos de su futuro trabajo. El príncipe Guillermo se capacitó como piloto de búsqueda y rescate en la Fuerza Aérea y se graduó como piloto operativo en septiembre de 2010. En este día, 22 de julio del año 2013, damos la bienvenida con humilde deber a un futuro rey.
el primogénito de Su Alteza Real, el duque y la duquesa de Cambridge. El tercero en la línea de sucesión al trono. Dos años después de su boda, el duque y la duquesa de Cambridge anunciaron el nacimiento de su primer hijo, George Alexander Louis, el 22 de julio de 2013. Su segundo hijo, Charlotte Elizabeth Diana, nació el 2 de mayo de 2015. Ambos siguieron una nueva tradición real al nacer en el hospital de Paddington. Es un hombre de familia muy cariñoso y feliz. Adora a su pequeño George y a su nueva hija Charlotte. No hay duda de que la influencia de Kate ha sido enorme. Es divino. Es tan alegre, por eso lo amamos. No hay duda de que el príncipe Harry tiene el toque común. Desde que nació el 15 de septiembre de 1984, ha sido conocido por su humor travieso y el carácter bromista. Después de asistir a la escuela de la señora Maynard, se convirtió en alumno de la escuela Wetherby en Londres, para luego unirse a su hermano mayor en Ladgrove. Guiado por su madre, el príncipe Harry, con chaqueta y pantalones formales, ayuda a inspeccionar una guardia de honor. Luego se pondrá el uniforme para saborear la vida en la casa de la reina y en el ejército. El príncipe Harry es el más natural y sencillo miembro de la familia real en este momento. Cuando conoce gente, les cae bien a todos, no por ser un príncipe, sino por cómo es como persona. Fue su primer compromiso público, la primera oportunidad de aprender que hay algunas ventajas principescas cuando tu madre es comandante en jefe de los dragones ligeros. Mientras él se divertía, la princesa les decía a las tropas que su hijo estaba fascinado con todo lo militar. El príncipe Harry se une a la discusión, al ser todavía demasiado joven para unirse a las tropas. El príncipe Harry también siguió a su hermano Guillermo a Eton College. Es un tipo mucho más serio de lo que la gente cree. Puede que no sea el más destacado académicamente, pero sabe volar helicópteros. Ha estado en el Polo Sur. El alumno más famoso de Eton regresó al aula hoy, pero el príncipe Harry puede serle difícil centrarse en sus estudios. Su fin de semana lo pasó alcanzando la mayoría de edad en todos los sentidos. El cumpleaños número 18 marcado por su surgimiento como protector del legado de su madre y figura real por derecho propio. No es casualidad que la primera visita oficial del príncipe fue a Great Ormond Street en Londres. La princesa Diana fue presidenta del hospital infantil hasta su muerte, justo antes de que Harry cumpliera 13 años. 5 años más tarde, se comprometió a continuar el trabajo benéfico iniciado por su madre. La decisión de Harry de interesarse por el trabajo de su madre ha sido alentada por el príncipe de Gales, sin duda aliviado de que los problemas con la bebida y las drogas fueran cosa del pasado. Puede ser un príncipe playboy si así lo desea, pero creo que es más serio que eso. Ha tenido sus momentos de playboy. He tenido roces con él en los que intentaba sacarme de quicio con algunas historias. En realidad hay tres Harry: el niño sensible, el luchador y el idiota.
Creo que la gente lo ama por las tres cosas. Es el miembro más famoso de la familia real en este momento. Quizás no se nota, pero antes de aparecer ante la cámara o dar un discurso público, se pone muy nervioso, lo que solo aumenta su encanto. A Harry le corresponde la tarea más difícil de averiguar, que debe hacer un repuesto y emular a su madre que tuvo un problema de identidad similar frente al príncipe Carlos. Debe ser difícil ser el segundo hijo porque no tienes un rol definido. Eres solo el duque, uno más de la manada. Graba esto, se te olvidaron las botas. Es un clásico, puedes usar las de Marcus. La atención se centra en el hijo mayor, como ocurrió con Guillermo. Diana hizo un esfuerzo muy consciente para no permitir que esto sucediera. Pero, por supuesto, así fue. No lo hago para las cámaras, siempre las limpio. Jugué ayer y no tuve tiempo. Busca a alguien que lo haga por ti. Después del instituto, se tomó un año sabático. Fue durante este periodo que el príncipe Harry destacó la difícil situación de los huérfanos de Lesoto y cofundó la organización benéfica St. Abel con el príncipe Seiso de Lesoto, en memoria de sus madres. Como todos los príncipes reales, Harry decidió seguir una carrera militar al ingresar a la Real Academia en 2005. En abril de 2006, obtuvo el título de segundo teniente en la Caballería Real. Somos muy afortunados de tener tantas familias. Hay quienes tienen dos o tres hijos en las Fuerzas Armadas. Es increíble. Como padre, uno se preocupa todo el rato. Creo que si estás aquí, tal vez creas que estás al tanto. No es lo mismo, pero para todos los que nos quedamos en casa, es igual de espantoso. A pesar de las reservas de su padre por su seguridad, el príncipe Harry estuvo en servicio activo durante dos misiones en Afganistán, terminando su segunda asignación como copiloto y artillero de un helicóptero Apache. No se hizo de manera incorrecta, pero fue... Llegué aquí en Nochebuena y esperaba pasar del imán de balas al imán antibalas. En general, los muchachos estaban desanimados de que yo estuviera aquí porque no pasó nada durante los primeros días, pero ahora las cosas están mejorando. ¿Quieres decir que has matado y vas a matar al enemigo? Sí, mucha gente lo ha hecho. Disparamos cuando hace falta. Se salvan vidas cobrando vidas. Pero lo principal para nosotros es venir desde arriba si los chicos se lesionan. Llegamos directamente, lo que descarta cualquier posibilidad de un ataque insurgente porque nos ven y dicen, no podemos ganar, mejor nos alejamos. Harry se hizo importante por ser este gran personaje, por ser un niño valiente. Esta es mi cama. Ni siquiera la hago. Simplemente tiro esto así y ya está. Harry es un fiestero. Siempre lo será, así que obviamente llamará la atención. Salió de clubes nocturnos y atacó a fotógrafos. Las borracheras y las escapadas solo han hecho que Harry se parezca más a uno de nosotros. ¿Pero es realmente más príncipe payaso que príncipe heredero? Cada delito de Harry se ha filtrado a la prensa porque todos queremos ver a Harry siendo Harry. Y luego, por supuesto, está el famoso strip de Las Vegas, que se les fue de las manos. Fue un ejemplo clásico de mí siendo demasiado ejército y no suficiente príncipe. No quiero entrar en detalles de lo que pienso sobre lo que opinan los demás. Al final del día, me decepcioné a mí mismo y a mi familia. Decepcioné a otras personas,
pero estaba en una zona privada y uno debería tener cierta privacidad. No tiene prisa por casarse y no tiene por qué tenerla, ya que Guillermo y Kate tienen sus hijos y todo está resuelto en términos de la línea de sucesión. Estoy seguro de que le gustaría encontrar a alguien, pero a la vez es consciente de que esa persona va a tener que estar en el foco todos los días. Chelsea y Cressida lo amaban mucho, y ambas sentían lo mismo de manera diferente, pero a ninguna de las dos les gustaba este tipo de vida. Cuanta más familia e hijos tengan Guillermo y Kate, más gente querrá al travieso Harry. No puedo esperar a volver y sentarme en el sofá. Va a ser ridículo después de rebotar en una torreta. Mis caderas y mi trasero están magullados. No veo ningún descanso para él. Creo que la gente querrá más de Harry porque sigue siendo el príncipe soltero. El príncipe Harry ascendió al rango de capitán antes de dejar las Fuerzas Armadas en junio de 2015. En una declaración emitida a través del Palacio de Kensington, el príncipe Harry enfatiza lo difícil que ha sido la decisión de dejar el ejército. Cuando hablé con él, me dijo claramente: «Tengo 30 años. He llegado al punto donde la mayoría de mis compañeros que se unieron al ejército ya se han ido. Probablemente sea hora de que intente hacer otras cosas». A menudo ha hablado de los profundos vínculos forjados en el ejército, como con el cabo Ben McBean, quien resultó gravemente herido mientras prestaba servicio en la misma misión que Harry en Afganistán. Se le da muy bien ayudar a los demás, sean las organizaciones benéficas o los veteranos heridos. No queremos lástima, pero sí la oportunidad de crecer y superar nuestra enfermedad. Has pasado mucho tiempo con estos chicos. Tengo la sensación de que estás cómodo con ellos y de que a veces te hacen sentir un poco humilde. Absolutamente. Me encanta pasar tiempo con ellos y me imagino por lo que tienen que pasar. ¿Extrañas el ejército? Extraño algunas partes, pero esa es otra razón por la que estaré apoyando gente como ellos mientras viva. Porque esas bromas militares nunca desaparecen. Ese sentido del humor oscuro siempre estará ahí. Puede que el príncipe Harry nunca sea rey, pero al ser más Spencer que Windsor, es probable que siga llamando las cosas por su nombre y conectando con las personas de su entorno y más allá. La vida del príncipe Harry puede estar en una encrucijada ahora, pero es poco probable que él mismo pase a un segundo plano. Durante más de 60 años, la reina ha reinado sobre Gran Bretaña y sus colonias. Isabel II es la matriarca de los príncipes del palacio. Como esposa, madre, abuela y ahora bisabuela, ha aportado un sentido del deber que une a los Windsor. El duque de Edimburgo me dijo una vez, cuando la reina se hizo reina por primera vez y se fue de gira a principios de los años 50, millones de personas salieron a la calle y aplaudieron. Si ella hubiera tomado esa atención como algo personal, habría sido corrosivo. Sabía que la adulación no era para ella, era para su cargo de reina. Cuando la coronaron, todavía había muchas personas que creían que estaba ungida por Dios. Era un sistema de clases muy diferente. El establishment era todopoderoso. La realeza no concedía entrevistas. A veces, la percepción de distanciamiento que se superó cuando... Diría más bien que es la forma en la que los demás piensan que queremos ser, en vez de la forma en que nosotros elegiríamos ser. La lección de la reina a los príncipes reales es que el deber público siempre debe anteponerse al placer personal. No creo que haya visto todavía la película La Reina, porque no está interesada en sí misma. Ella no lee sobre sí misma, no está preocupada por sí misma. No pertenece a la generación yo. No es para nada sensiblera. Es discreta y cumple con su deber. Hay dos grandes influencias. Una fue lo que pasó con su tío, que fue rey Eduardo VIII durante tan poco tiempo que ni siquiera fue coronado. Eso le habría inculcado la idea de que uno no debe traicionar su deber. Lo que su padre había hecho, ella continuó. Estaba aún más unida al pueblo británico que su padre.
La capacidad de sacrificarse por la nación es lo que separa a un futuro rey de un príncipe. Has visto lo que está haciendo el príncipe Guillermo en Australia y Nueva Zelanda. Yo, por mi parte, creo que la familia real es relevante. Creo que es mucho más relevante ahora, en el siglo XXI, de lo que estamos dispuestos a admitir. Cuatro generaciones de la Casa Windsor, el príncipe Felipe, el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo con el príncipe Harry y el príncipe George. Es todo un personaje, le cae bien a la gente. Es difícil saber qué tipo de rey será. ¿Habrá siquiera una monarquía? ¿Quién sabe? En cuanto a mí se refiere, yo creo que sí. A medida que la generación mayor de príncipes entrega el poder a la generación más joven, pueden estar contentos de que los príncipes del palacio hayan mantenido la esencia del papel de la monarquía: unir al pueblo.